Muy buenas a todos, tripulación, ¿cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes. En el video del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido con una nueva actualización del roadmap. Actualización que nos deja un sabor agridulce en la boca y ya te vas a enterar por qué luego de ver este video, que como siempre te voy a invitar a que lo veamos juntos. Así que, ¿qué te parece si vamos a ello? Dale, vamos. Y sí, tenemos una nueva actualización del roadmap, una de las últimas que tendremos en este 2021. Si tenemos en cuenta que solo resta un mes para finalizar el año, podría solo quedarnos una actualización en la que quizás veremos más contenido programado para el 2022, un año que sin dudas será vital para Star Citizen. Sí, claro que esto de será vital o será el año de Star Citizen lo habrás escuchado ya muchas veces. Pero creo que dadas las implementaciones, tecnologías y contenido que viene siendo retrasado largamente en estos 2 años que pasaron y ahora se han reprogramado para el próximo año, poco hilo en el carretel le queda a Cloud Imperium Games para fallar nuevamente, sobre todo cuando tenemos en cuenta que son implementaciones que el proyecto está pidiendo casi a gritos, al igual que los jugadores. Ahora bien, referente a la actualización reciente del roadmap, pocos han sido los cambios y algunos de ellos podría decirse que eran esperables, aunque aún así no dejan de ser decepcionantes. En el tracker han agregado el Anvil Spartan, la Argo Raf, la Anvil Liberator y la Mix Odyssey. Todas estas naves se encontraban como tareas no anunciadas. Te recuerdo que de todas ellas, solo la Odyssey salió en fase conceptual. Esta nave se encuentra fechada en el tracker para el segundo trimestre del año 2022 en principio y ya hay 2 equipos trabajando en ella con un trabajo de 55 semanas por delante. En cuanto al parche 3.16, que es el único que resta por este año, se ha confirmado los gadgets de minería, con los cuales la tarea de minar en el verso será un poco más sencilla, sobre todo cuando te encuentres con rocas que tengan una masa más que importante. También añadieron el Spartan y la Argo Raf. Además, se añade un nuevo evento que es el Jumpdown 2.0. Este evento dinámico, aunque bueno, lo de dinámico es discutible, está basado en todo lo que se vivió años atrás en el laboratorio de drogas situado en Yela. Este evento traerá misiones legales e ilegales. Sería muy similar en cuanto a duración y activación a otros eventos que ya se han llevado a cabo tiempo atrás, dentro del verso, o sea, no será algo que quedará de manera definitiva, sino que su tiempo activo en el verso será por un lapso de tiempo determinado. Claro que aún así es bienvenido ante la falta de contenido que a veces puede presentar Star Citizen para algunos usuarios, pero esta inserción en el roadmap y el parche 3.16 deja un sabor agridulce y te preguntarás por qué. Bueno, el tan esperado refueling que le iba a dar por fin algo de vida a la tan golpeada Starfarer de la constructora Mix se ha pasado para el parche 3.17 que debería tener como fecha estimativa de salida abril del 2022. Sin dudas es un baldazo de agua fría a todos los que esperaban una nueva mecánica que aportase más contenido a un Star Citizen que por momentos, como te dije antes, puede sentirse frío y monótono con poco por hacer. Claro que causó algo de molestia en algunos jugadores esta medida tomada por Zig, no por el retraso así, sino porque, bueno, justamente hacerlo luego de terminar la IAE, donde muchos habrían adquirido la Starfarer, una nave que ronda los $300 aproximadamente, y con la cual, observando el roadmap y teniendo su mecánica casi todo el año situada en el parche 3.16, esperaban disfrutar de ella. Cabe destacar que luego de este evento, Zig sumó cerca de $20 millones más a sus arcas. Quizás alguien se preguntó, ¿acaso la gente de Zig no sabía antes de la IAE que el refueling no llegaría en este 2021? ¿Por qué Zig le hace estas malas jugadas a quienes lo apoyan de manera incondicional?
Comprendemos que el roadmap es un estimativo del desarrollo de aspectos y características del proyecto con fechas que pueden cambiar. Algo que, bueno, es lógico. Pero cuando suceden jugadas como la de días atrás con la esperadísima Hull C, o ahora con el refueling, bueno, más de uno puede tener malos pensamientos referentes a que estas jugadas a veces no son tan inocentes. Claro que las molestias no se hicieron esperar y muchos han expresado su enojo en Spectrum, foro oficial del juego, o en sitios como Reddit, entre otros. Ahora, quienes esperaban esta mecánica antes de fin de año podrían pensar como un autoconsuelo, digamos, que teniendo solamente un sistema, hablamos de Stanton en este momento, y tantas opciones para reabastecer, bueno, la Starfarer podría volverse algo inútil o poco requerida. Más allá de las primeras cargas y la emoción de verla en funcionamiento llevando a cabo sus primeras funciones. Entonces, como te dije antes, como una especie de autoconsuelo, podríamos pensar ello y esperar 3 meses más por algo que lleva siendo dilatado durante muchísimo tiempo. Otra función que fue eliminada temporalmente del roadmap es la que incluía a tiendas y clientes por decisión del equipo encargado de la inteligencia artificial. Según explican, creían que aún restaba algo de trabajo para que esto se encuentre funcional. Algo que tiene lógica si evaluamos el funcionamiento a hoy día de la IA en general dentro del universo persistente. Con esto quedaría un parche 3.16 en el que contaríamos tareas con una sola mano y donde ellas tendrían, digamos, poca relevancia. Casi que el evento de Jumptown 2.0 llega para tapar el inmenso agujero que dejan retrasos como la Hulse o el Refueling, el hospital de Área 18, nuevas misiones con naves accidentadas, los gadgets de minería, minas láser, la reelaboración del mapa de la estrella muerta en Arena Commander y un update para la tecnología de ADN, o sea, mejoras en los rostros de los personajes y además el rework de la tecnología Gravlev son las tareas que llegarían con dicho parche. Los parches 3.17 y 3.18 cada vez van tomando más relevancia, igual que lo haría el 3.19 próximamente, dejando así las puertas abiertas para que un nuevo sistema y muchas características de vital importancia lleguen al verso en el 2022. Aún puede quedar alguna nave no anunciada que podría salir antes de fin de año, quizás en Navidad. Y si tenemos en cuenta el rework de la tecnología Gravlev, que para quien no sepa es lo que utilizan naves como la Xperia Prowler, por ejemplo, podría llegar una última nave en este 2021 con dicha tecnología renovada, y así Cloud Imperium Games cerrar un año que al menos en cuestiones monetarias fue altamente positivo y causante de envidia para lo que a gameplay se refiere, que cabizbajo y sentado en un rincón espera su turno de comenzar a crecer y cobrar relevancia en esto que llamamos Star Citizen. Bueno, tripulantes, hasta acá el video del día de hoy. Esperemos que el año 2022 sea un año donde el contenido dentro de Star Citizen sea directamente proporcional al ingreso de dinero, porque bueno, eso nos va a ayudar a todos a divertirnos cada día un poco más dentro del universo persistente, y esto, bueno, que tanto nos gusta. Así que ya sabes, si este video te sirvió, te ayudó, te informó, puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También te invito a compartirlo, y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida. Y ya saben, tripulantes, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.